Ya. Si tengo el eje, el esfuerzo es mínimo para mover el brazo. Si no tengo el eje, hay como movimientos quebrados. Entonces aquí se queda pesado. Entonces, con el eje, todo es más fácil. Aquí también si quiero el brazo ligero tengo que encontrar el eje y no tengo el eje aquí queda pesado. Otro lado igual. Aquí también
Ahí. Entonces el brazo se queda ligero, porque yo encontré el eje. Aquí también hay una. Ese queda muy ligero. Uno en contra de. Aquí también. Brazo muy ligero, porque uno tiene el eje. Y al revés igual. Aquí también. Si encuentro el eje, los brazos se quedan muy ligeros. Suelta. Así. Leve. Si no encuentro el eje, los brazos se ponen pesados y el movimiento es cansado. Sentido del esfuerzo aumenta mucho. Entonces, el movimiento sale del pie y llega hasta la mano. ¿Sí? Pero donde va la cabeza, lleva el tronco junto. ¿Sí? Este pie levanta esta mano. Y donde va la cabeza, lleva el tronco junto. Entonces hay dos cosas, una que viene de abajo, del pie llega hasta la mano, y otra que está aquí y lleva el tronco donde va la cabeza. Entonces hay arriba y hay abajo. Yo que puedo hacer así.
o así, ¿no? Tiene que tener pie malo. Donde va la cabeza, va el tronco. Ahorita no va el tronco con la cabeza. No va así, sí va, así va. Entonces, con eso tengo los brazos muy ligeros. Y siento que los brazos no hacen nada. No solo mandan los ejes, como donde va la cabeza, lleva el tronco junto. Ahorita, la cabeza va y el tronco no va. ¿No? No hay hielo y vacío de tierra. Entonces, si hay eso, donde va la cabeza, va el tronco. Entonces, queda libre. Dime, ¿dónde el peso no va a las piernas? Brazo muy ligero, brazo muy ligero. Todo el tiempo suelto y ligero, suelto y ligero. Con todo esto está suelto. Ahorita hay que separar un poquito más los pies. Para dejar claro que el peso va de una pierna a otra pierna. Si no, queda indefinido y tiene que definir. Separa un poquito más los pies. Y hermano, donde va la cabeza, le da el tronco junto. Ahorita la cabeza va para allá, lleva el tronco para allá. Si no, quedas. Entonces, todo el peso está en una sola pierna. Ese es muy ligero y muy suelto. Ahorita, todo es con eje, cadera y columna. Entonces, el brazo tiene que tener la sensación de que no hace nada. Y tan ligero. Si usted siente que hace algo con el brazo, no está haciendo.
cambio, girando el eje. Con rotación de mano. Tanto la ida y venida de los brazos como la rotación se hace sin usar el brazo. Es la columna y la cadera que hacen el movimiento de los brazos. El brazo no hace nada. Entonces todo está suelto. Cinco grados, cuerpo derecho, sur, 45
Hay un giro, pero no hay otro. Estirada del brazo, no es con brazo. Mire, este va por el cuerpo. Y el recogimiento del puño también es con cuerpo. Entonces no hago nada, ni con el brazo que va, ni con el brazo que viene. Es completamente vacío el movimiento del brazo.
Pero tengo un plan. Tengo un plan. Un plan. Así no. Tengo un plan. Es vacío, pero tiene plan. Tiene rumbo. Cambiar. Ese aquí se puede hacer así, pero no tiene plan, tiene que tener plan. Aquí tiene plan y aquí tiene plan. Este es como un tambor chico, este es un tambor grande. Brazo no hace nada, pero toca el tambor arriba y abajo, arriba y abajo. Puedo hacer un solo brazo o los dos, este y ese, los dos. Los dos, uno y dos, los dos, arriba y abajo. Los brazos no hacen nada, pero tienen plan.
aquí atrás, es como si fuera algo elástico que rebota el brazo. Es un rebote elástico de la musculatura. No es necesario hacer nada. Solo poner atención en la punta de los dedos para columpiar los brazos. El movimiento sale de los pies. Hay tres movimientos. El que sube se llama pan. Aquí hay que agarra, que marca un lugar, se llama na. Y el que baja se llama cholo. Pan, na, cholo. Tres movimientos. Bien. Ahorita voy a bajar mis brazos poniendo atención y lo hago como mi cuerpo de luz. Como tiene mi cuerpo, no como yo pienso que es. ¿Ok? Ahí va. Esta idea está un poco rara, pero sí, es muy diferente como el cuerpo quiere. Se siente diferente. Cambiando.
¿ya? Entonces, este hueso va para adentro, para uno, dos. Esta línea, la línea de atrás, se abre y se cierra. Entonces, cuando abro así, abro la de atrás, cierro la de adelante. Y cuando abro así, abro la de adelante, cierro la de atrás. Subir y abrir y abrir. La de adelante y la de atrás. Ya la misma cosa. Abre de la izquierda. Abre de la izquierda. Cosas. Abre atrás, cierra adelante, abre adelante, cierra atrás. El hueso va fuera y para adentro. Yo te sigo una mano de cada vez. Eso. Quiero. Yo voy a seguir a la izquierda. Quiero. El impulso sale del pie y no hay necesidad de hacer así, porque el impulso va por adentro, ¿sí? Adentro del cuerpo.
frita, cambiar 10 métricos. ¿Cuál? 10 metros. En vez de hacer así, procuro mantener la columna derecha, pero sin mandar el peso hacia atrás. Poco a poco. Voy usando el peso suelto, sin forzar, sintiendo la gravedad. No hay que frenar ni empujar nada. Nomás soltar. Con los pies paralelos, igual, pura peso suelto, sí, procurando mantener la columna derecha, pero sin hacer eso. Si usted relaja el bajo ventre, es más fácil. Con el bajo ventre relajado, usted tiene control sobre el relajamiento de las piernas. ¿Cierto? Si usted no relaja la cintura, usted no tiene la percepción si la pierna está contraída, dura o no. Tiene que soltar la cintura para sentir la soltura de la pierna. Entonces, la cintura está relajada. Es más fácil relajar las piernas. Se relaja la cadera, todo el cuerpo. Entonces, ¿quién relaja la cintura? El bajo ventre. Tiene el control de relajamiento de todo el resto del cuerpo. Y lateralmente igual. Cintura relajada. Más fácil controlar el relajamiento de las piernas. Otro lado. Cintura bajo el vientre de la cara, piernas de la cara. Cadera relajada.
La idea es que el movimiento sale del pie y llega hasta la mano. Segundo, ¿dónde va la cabeza? Viene el tronco junto. Dos. Tres. Yo, cuando paso el peso del cuerpo de una pierna a otra, tengo que esperar que se complete el movimiento y no quede nada contraído duro en la pierna vacía. Entonces, cuido el equilibrio entre derecho y izquierdo. Relacionando con esto. Cuido adelante y atrás, sentando y manteniendo el equilibrio entre derecho y izquierdo. Voy a ir adelante de tal manera que la cabeza lleve el tronco junto. Entonces quedé con el eje derechito. Talón. Rodilla. La misma línea. Aquí igual. Ahorita voy a trasladar el peso de la izquierda a la derecha, haciendo la técnica de pie mano. Pero la cabeza donde va lleva el tronco junto. Ahorita. Cabeza. Y hombros van para atrás. Y en mano, cabeza linda, tronco. Para
Eso es complicado. Hay que ir y girar. Ese también es un poquito difícil. Hay un subibajo muy sutil aquí.
Tal vez.
10 minutos, ¿no? Sí. Aquí. El cuerpo no queda aquí, pero también no. No hace. Es como ver el chico del cuerpo. ¿Cierto? Después, hay un movimiento del cuerpo. ¿Cierto? Paso aquí en el movimiento del cuerpo. Casi no se ve. Pero el cuerpo va a salir y la pisada también. La mano no puede adelantarse. Todo tiene que ser todo. Cuenta al revés. Este movimiento es como este. Tiene tres. Hacia arriba, espalda. ¿Qué es el paso? ¿Qué es el nada? Y ese es el shoulder. ¿Vale? Los círculos van a quedar cada vez más chicos, pero acompaña con la mirada y con el cuerpo. Cada vez más chicos. Hasta que se quede. Este movimiento es lo mejor porque tiene la cabeza cansada. Ojo. Muy bueno. Hay que hacer 5 minutos. Se calma mucho. Antes de dormir, ayuda a estar.
una pregunta. ¿Quién siente la diferencia clara con la cita definida entre hacer con la intención nomás y hacer con los próximos? Sí. Porque eso se aplica cuando se hace el ejercicio. Ya, esta cosa de la cabeza de la gente, que volvemos a salir de aquí y llega hasta la mano. Porque yo puedo hacer así. Yo también puedo hacer así. Y yo como realmente, realmente sí hay que poner mucha atención al principio, cuando empieza uno a poner la cabeza arriba y cuesta un poquito de trabajo. Pero yo sí noto la diferencia cuando llego a poner la cabeza arriba. Es que nada con gusto, todo son intenciones. Sí. Que la cabeza llega el fruto y se vuelve el fruto. No. Lo femenino misterioso. Si se hace la que más como el cativo y cuerda, porque el movimiento llega hasta los brazos, siempre tiene necesidad de hacer nada. Es como si no fuera usted. Se llama movimiento sin movimiento. Gracias. Gracias. Gracias.